Y aunque vengo yo a presentar la el, el acción, el proyecto, es un trabajo conjunto de diferentes profesores del área a los que quiero dar explícitamente las gracias por, por remar siempre y, fin si todo, dirigir el barco en muchas ocasiones. Así que gracias. Eh, la necesidad parte del hecho de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y en la formación superior también. Por lo tanto, nosotros queremos que los estudiantes sean capaces de utilizar estas herramientas de manera adecuada y entonces incorporamos el uso de diferentes eh, herramientas <coughs> perdona, dentro del proceso de aprendizaje en distintas asignaturas. Lo que, lo que queremos conseguir es que el estudiantado sea capaz de utilizar estas estrategias, estas herramientas de inteligencia artificial de manera eh, práctica, responsable, ética y crítica, porque solo así seremos capaces de utilizarlas para encontrar soluciones óptimas a diferentes problemas que nos podemos encontrar, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la práctica mmm, profesional de, de, en este caso, de la neuropsicología. ¿no? Eh, y como yo creo que en la teoría estamos todos de acuerdo, lo que queríamos era presentaros algunas, eh, algunos ejemplos prácticos de lo que estamos haciendo y algunos ejemplos futuros de lo que vamos a hacer. No tenemos eh, opiniones de estudiantes porque hemos empezado este semestre que está en curso, pero tenemos una opinión firme al respecto, y entonces la he puesto al final. <laughs> eh, bueno, el primer ejemplo que os queremos mostrar es bueno, siempre les, les o sea, es una parte de una de una PAC, no, no es una PAC en sí misma, sino una de, de un apartado, una de las tareas. Y siempre proporcionamos o la, o la eh, herramienta de inteligencia artificial que queremos que utilicen o la propuesta de qué tipo de eh, herramienta tienen que, tienen que utilizar. En este primer ejemplo les decimos que utilicen PictoShare, que es un, un generador de infografías, y le proponemos el reto. Entonces le, le posicionamos en una... Siempre buscamos el aprendizaje significativo, siempre, todos son casos prácticos. Bueno, es un, eh, el máster de neuropsicología es muy profesionalizador, entonces buscamos que se pongan... En una situación eh, real, ¿vale? Eh, entonces, en este caso, le decimos que se han organizado unas jornadas formativas dentro del curso del, del centro de trabajo y le tienes que enseñar a, a otros profesionales de, de otras áreas eh, sanitarias eh, aspectos claves del funcionamiento de la memoria y de sus posibles déficits. Y entonces decides preparar una infografía, o sea, tú como profesional decides preparar una infografía y entonces eh, utilizas el pictoshare con este prompt no le damos el prompt y le decimos con este prompt utilizando esta herramienta te ha generado esta infografía y le damos la infografía y a partir de esta infografía le pedimos que explique si el formato y el contenido es adecuado cómo lo podría mejorar y que genere una nueva infografía o cambiando el prompt añadiendo instrucciones al prompt o generando una infografía propia en en canva o en powerpoint o lo que sea pero tiene una estructura de base que puede utilizar o no, porque tiene que ser crítico con lo que, con lo que ha generado la inteligencia artificial. ¿no? De esta manera, cuando detectas los errores que, que hace la inteligencia artificial, eres capaz de, de mejorar el prompt y las instrucciones que le das para que cada vez te lo vaya haciendo mejor y te, y te vaya facilitando el trabajo. ¿no? Y siempre relacionamos esta tarea que estamos pidiendo que haga con inteligencia artificial con las competencias y los resultados de aprendizaje asociados a esa PAC de esa asignatura. Otro ejemplo, eh, en este por ejemplo le, le pedimos que utilice Copilot eh, y le, ponemos el, le proponemos el reto, ¿no? le decimos que en el hospital en el que trabaja están incorporando un nuevo sistema de inteligencia artificial que les ayude en la intervención neuropsicológica a los trastornos del lenguaje. Entonces está en una fase piloto porque antes de lanzarlo, pues que quieren testearlo en el hospital y te dicen que averigües si el nuevo sistema funciona o cómo hay que utilizarlo para que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces decides probarlo con un paciente con demencia semántica. Aquí está muy resumido. Les damos todas las características del caso. O Se ha tratado todo muy elaborado. Eh, decides probarlo con un paciente de, con demencia semántica y interrogas a la inteligencia artificial para que te diga cuál es mejor la estrategia de abordaje en ese caso concreto, ¿vale? Y le, le, le mostramos una simulación de lo que le generaría el copilot, ¿no? En ella le preguntas sobre qué técnicas han demostrado mejor eficacia para ese caso concreto, para la, para, para la rehabilitación del lenguaje. Cuáles son los predictores de mejora en estos pacientes, que te describa dos estrategias basadas en la evidencia y te genera algunas tareas, y le preguntas por fin Qué evidencias científicas, ¿En qué evidencias científicas se ha basado para hacer estas recomendaciones? Le de, te explica en qué se ha basado, pero te, te, eh, te dice que lo mejor es que consultes estas bases de datos para ampliar información. Consultas estas bases de datos, todo esto se lo damos, ¿eh? Todo este caso, es, es, o sea, seguimos con el caso. Consultas las bases de datos y encuentras un artículo que no ha tenido en cuenta, porque decía que era hasta 2022 y este es de, del último año. Y entonces se le pide al, al estudiante que revise el artículo y en base al artículo diga qué errores ha cometido la inteligencia artificial, que en este caso hay bastantes, y que complemente la información dada por la inteligencia, o sea, que la, que la corrija y la que está bien, que la complemente y que explique en qué se basa. ¿vale? Y de nuevo lo relacionamos con las competencias y con los resultados de aprendizaje. El último ejemplo que luego hay algunos ejemplos pero breves pero estos tres eh, queríamos bueno, un minuto eh, en este por ejemplo eh, le presentamos un caso de un, un, un caso de una, una persona con problemas de producción del lenguaje con una fase de broca y le decimos al estudiante o sea queremos que el estudiante aprenda a enseñarle al paciente cómo tiene que utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus problemas de comunicación. Y como es algo complicado, porque es enseñar a enseñar, que es como doblemente complicado, le ponemos un ejemplo, eh, le proporcionamos un ejemplo de un vídeo, que es una, una chica que tuvo un accidente de cerebrovascular en 2018, Lu Vives, que hemos tenido la oportunidad de, de entrevistarla, es, es muy activa en redes sociales visibilizando el problema y, el doctor Marco Calabria la pudo entrevistar y podéis ver la entrevista, es súper interesante en el blog de los estudios. Y entonces le, decimo, le decimos que vea el vídeo para inspirarse y en él eh, ella explica cómo utiliza ChatGPT para poderse comunicar mejor, para mejorar sus problemas de, de comunicación. Y entonces le decimos que, inspirándose en ese vídeo y utilizando Microsoft Copilot, ¿qué tipo de problemas tiene, tendría que utilizar el paciente para poder ir mejorando su comunicación con, con el resto y mejorando su calidad de vida? Otras tareas eh, que, que hemos incluido o que vamos a incluir, ya os digo que hemos empezado este semestre, son distintos generadores de imágenes a partir de texto para, para poder hacer imágenes específicas de estimulación cognitiva muy personalizadas. ¿no? Si a ti te interesa especialmente la lectura, pues me puedo basar en tus intereses y en tus aficiones para generar eh, tareas de estimulación que sean mucho más motivadoras. Eh, la elaboración de análisis y justificación de objetivos terapéuticos. Tú le puedes pedir a una IA generativa, le presentas el caso, dime qué objetivos a corto, medio y largo plazo debería seguir con este paciente y que lo just, y que diga si están bien o no, cómo los cambiaría, cómo los mejoraría, etc. Y, y luego, eh, herramientas generativas de presentaciones para mejorar las, pre la, las presentaciones de TFM, ajustar hasta el tiempo, que esto tampoco lo hacemos todos muy bien. Y, y muchas más. O sea, la, la idea es que empezar por aquí y pensamos que los estudiantes lo van a valorar positivamente, va a dar mucho trabajo, o sea, el, al final son tareas que llevan trabajo, pero bueno, yo creo que, que, que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar a nuestro favor, no tiene sentido negarla. Nosotros también la utilizamos a nuestro favor, ¿no? Y pensamos que que lo importante es eh, proporcionar al, al estudiantado todas las herramientas y todas las estrategias que les ayuden a aumentar, o sea, a optimizar o a, a mejorar la calidad de su tarea como clínicos eh, al servicio de las personas afectadas con, con alteraciones cognitivas. Y hasta está. Muchas gracias.